Es creo que uno de los eventos más grandes en los que he estado, el lugar en la lucha en la que estuve. Híjole, mira, ya me están hablando. ¿Qué onda, amigos de Entre Zona y Tercera? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tour. Regresamos con los video tours de las funciones y hoy vamos rumbo a Querétaro a la función de AAA, evento grabado para la televisión. Y en estos momentos nos encontramos en nuestra ciudad, que es Toluca. Estamos ya listos para irnos rumbo a Querétaro. Así que esto es un poco de nuestra ciudad para que la conozcan. Y bueno, en un rato más andaremos ya por Querétaro. Vuelta en el video tour de esta función de AAA en Querétaro, evento de televisión, y miren con quién nos encontramos. ¡Épale! Con el soberbio mayor Iron Kid. ¿Qué onda? Saludotes a toda la banda otra vez de chismoso en el tour. Pues Iron, regresas a AAA, ¿cómo te sientes? Otro evento más de televisión. No, pues contento, siempre bien emocionado. Imagínate si siempre se siente la emoción, los nervios previo a la función. Pues ahorita con mayor razón, en un evento para la televisión, siempre se siente pues ese poder de la arena, ¿no? Ese nerviosismo de salir ante una gran multitud, un gran escenario, saber que detrás de las pantallas te está viendo mucha gente, y pues siempre el nervio de estar ante la mirada de mucha gente. Y por supuesto, ahorita creo que has tenido buena aceptación en funciones de AAA. Incluso fuiste parte de la tercera representante ahora en la función de Impact Wrestling. Sí, creo que una de las presentaciones más importantes que tuve el año pasado fue en la de Héroes Inmortales. Y pues es creo que uno de los eventos más grandes en los que he estado, el lugar en la lucha en la que estuve. Híjole, mira, ya me están hablando. Las oportunidades han sido muy buenas para ti. El año pasado te vimos en uno de los eventos magnos de AAA, como los Héroes Inmortales. Grandes oportunidades enfrentándote a gente que quizá tiene ahorita un gran nombre en los independientes, no sé, como un Bandido, un Taurus, Laredo Kid. Incluso fuiste parte de la tercia representante de AAA en Impact Wrestling. Sí, yo creo que poco a poco es un proceso, ¿no? Muchas personas de repente ven que ya hiciste una aparición en televisión y ya, oye, ¿qué onda? Y mañana vas a otra y pasado otra. No, pues no, ¿verdad? ¿Qué más quisiera uno? Esto es un proceso y hay que ir, pues, adentrándose poco a poco, ¿no? No se puede llegar tan lejos de la noche a la mañana, ¿no? Creo que he estado, pues, trato de prepararme todos los días, de cambiar incluso hábitos de mi persona para ser un luchador más completo, para poder enfrentar a personas de pues mayor tonelaje, de mayor experiencia. Como bien lo decías, me ha tocado estar el año pasado frente a Laredo Kid también, a Bandido, en mano a mano, estuve en la Copa Antonio Peña, en la visita de Impact. Y pues bueno, poco a poco vamos abriéndonos paso. Repito, es un proceso que lleva mucho tiempo, dedicación, esfuerzo. No es de un día para otro. Bueno, amigos, pues esto es el video tour de la función de AAA en Querétaro. Estamos con el soberbio mayor. Él se enfrenta esta noche a Low Rider, Parquita Negra y Látigo. Así es, ya viejos conocidos. Igual, pues mi facción ahí con
con Laredo Boy y Drago Kid, carnales que también ya conozco bastante bien y estoy seguro de que va a ser una lucha sensacional. Bueno, pues este es el video tour y continuamos. Que onda, amigos de entre segunda y tercera, ya estamos en este tour en Querétaro para la función de AAA. Ya estamos a las afueras del auditorio José María Arteaga. Nos encontramos aquí un lugar muy, muy bonito para venir a tomar la foto. Y claro, invitarlos a que se suscriban al canal. Recuerden que regresamos con los video tours. Y pues esto es un poquito de lo que estamos viviendo en Querétaro. Ya tuvimos las impresiones de Iron Kid. Estamos a minutos de entrar a la función. Entonces esperen todo el material, todo el contenido de esta función en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram y en nuestra página de Facebook. Nosotros somos entre segunda y tercera y esto es el video tour desde Querétaro. Amigos, entre segunda y tercera, esto es algo del video tour que traemos para ustedes desde la ciudad de Querétaro. Esto es un poco de la función que se vive con Lucha Libre AAA en el auditorio José María Arteaga, un evento grabado para la televisión. Y como se los comentamos hace unos momentos, regresamos con los video tours, regresamos para mostrarles un poco de lo que se vive más allá de la función de lucha libre, algo que se vive a las afueras. Y esperamos que les guste este video tour. Recuerden suscribirse, dejarnos sus comentarios, que nos sugieren. Y pues bueno, esto es Lucha Libre AAA y estamos desde el auditorio José María Arteaga. Oh!
Y bien amigos, esto fue un poco de la función de AAA en Querétaro, un evento grabado para la televisión, una noche de grandes encuentros, grandes luchas, y nosotros ya vamos rumbo a nuestra ciudad que es Toluca. Esperamos les haya agradado este videotour, y esto es Entre Segunda y Tercera. Gracias por visitarnos.